rural y que es muy importante especialmente para el municipio de Ení, porque teniendo en cuenta el número de habitantes que hay en Ení y el movimiento de aficionados que van a ir el fin de semana en el que se organice este rally, que va a ser el 7 de noviembre, o sea, este fin de semana, pues se puede considerar un evento muy importante para el municipio de Ení. Y destacar del rally que, según me han informado, va a haber unos 23 pilotos y que vamos a contar en este rally con la presencia de José Antonio Aznar, que, como ya sabéis, es un almeriense, que ha sido campeón de España en alguna ocasión, ha ganado los campeonatos de Andalucía y que, bueno, que en su primera edición contar con un piloto de estas características y de este nivel, pues ya le da un caché importante a este rally que estamos presentando. Para nosotros desde el primer momento fue una idea fantástica, y en cuanto nos enteramos que el grupo Hereje Competición tenía intención de celebrar este rally, pues nos pusimos manos a la obra e intentamos que todo el centro neurálgico del evento se celebrara en nuestro municipio. Hace bastantes años perdimos una prueba importante, que era la subida a Ení, que posteriormente se pasó a llamar subida Vicar Ení, y desde el primer día pensamos que los deportes que tan a la moda están, y en concreto los deportes de motor, pues cumplen las características idóneas y fantásticas para que el municipio pueda celebrar un día estupendo, con mucha gente y en familia, como no. El Club Deportivo Hereje Competición, una comunidad que se ha creado en recuerdo y honor a Miguel Martínez. Se trata de un club deportivo automovilístico que se llamará Club Deportivo Hereje Competición, con el fin de organizar la prueba de rally con su nombre y en su honor, y el homenaje que siempre mereció ahora se llevará a cabo año tras año. El 7 de noviembre de 2015 es el día elegido, ese será el día que se celebrará la prueba del Campeonato Andaluz de Rally Crono con su nombre. Será el primer rally crono Hereje Competición Ciudad de Ení, Memorial Miguel Martínez, y a buen seguro la primera de una larga lista. Bien, y de los rallies vamos a pasar a los caballos. Como les adelantábamos al principio del programa, vamos a hablar de esa cuarta edición que se va a celebrar dentro de poco, el día 15 de este mes de noviembre, la cuarta edición del concurso Interescuelas. Una oportunidad de acercarse a esta disciplina, de la que nos van a hablar Justi López y Carlos Cortés. Justi, que es responsable del club. El Club Deportivo Enganches, de Amazonas. Amazonas y Jinetes de Almería. Justi, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo parte esta iniciativa, Justi, de crear esta...? ¿El Club Deportivo? Sí. Pues nace hace 2 años, en 2013 aproximadamente, a raíz de las vicisitudes que pasábamos los caballistas, la gente aficionada al caballo, en el tema de la feria, que encontrábamos el recinto un poco así, como poco apropiado para el mundo del caballo y demás. A partir de ahí surgió una iniciativa de ponernos en contacto con el ayuntamiento, con el fin de proponer mejoras, y entonces creamos un grupo, que es nuestro club deportivo, en el que los aficionados al caballo de toda la provincia participamos y proponemos y podemos negociar o por lo menos proponer cosas al ayuntamiento y a otras instituciones. Sí, porque hubo una época dorada, podemos decirlo así, en el que la feria pues tenía por costumbre ver pasar a los caballos en el centro de la ciudad, y eso pues cayó en desuso por motivos no se sabe cómo, pero se decidió trasladar todo al recinto ferial, y eso como que sabe a poco, posiblemente, ¿no? Pues sí, eso no sabía poco, porque verdaderamente nosotros tenemos una hora establecida, que eran desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo podíamos estar en el recinto ferial, con lo cual pues nosotros no participábamos mucho de lo que son las fiestas de feria, de verdad, porque a esa hora en el recinto ferial, pues por desgracia, no hay mucho público.
y llegó un momento en que casi que estábamos nosotros solos allí. Y eso fue un poco lo que nos movió a los aficionados en la provincia a juntar nuestras voces y a montar un club deportivo que fuera representativo de todas las disciplinas hípicas y de, por eso lo del enganche, que son los carruajes, uh-huh. amazonas, que somos las mujeres que montamos a caballo y jinete. Y reunirnos como en una especie de, un poco en una voz única para poder negociar y poder, bueno, pues proponer mejoras y hacernos un poquito ver en Almería. Y de hecho, bueno, cositas estamos consiguiendo, la verdad. Y aquí entra en escena Carlos Cortés, que es responsable de la empresa del picadero que hay en Pechina y que desde hace ya 20 años, más de 20 años, lleva funcionando en Almería. 20 años ya. Sí, son toda una vida. Más, yo creo que más nosotros, tanto mi padre como yo, llevamos desde el año 87, 88 dedicados, no totalmente, pero sí como aficionados al mundo del caballo y a la enseñanza, a enseñar a los niños a montar caballo. ¿Y la afición surge solamente en el caso familiar? En fin, hay no, también... mi padre era de los muy poquitos aficionados que había en Almería hace 60 y tantos años, de los cuatro amigos que fueron los que decidieron en su día fundar y comprar unos terrenos para montar conocido como el Club Hípico de Almería. Uh-huh. Y entonces, pues a raíz de eso, de esa afición que tiene, pues yo me he criado pues, prácticamente en las instalaciones del Club Hípico como un niño más, todo el día montando caballos, jugando. Siempre se le ha dado un aspecto como muy elitista a todo lo que tiene que ver con la hípica, con la monta, con el mundo del caballo. ¿Se puede desmitificar esa idea? Esa idea elitista de que es muy caro. Es totalmente contrario a lo que la gente piensa. El deporte de la equitación es un deporte muy económico, porque como por 50 o 60 euros al mes prácticamente cualquier niño puede aprender a montar a caballo con caballos de calidad y con calle en centros de enseñanza con monitores. Entonces realmente hoy día dar una clase particular o unas clases de inglés te están costando prácticamente lo mismo. Uh-huh. El problema es que Almería no es tierra de caballos como puede ser Córdoba, como puede ser Sevilla o como puede ser Huelva o Cádiz, que son tierras donde se fomenta mucho la afición al caballo. Almería siempre ha sido una tierra que por alguna de las circunstancias no se han visto caballos en su casco antiguo, y entonces eso es lo que se promueve desde el club de enganche, sobre todo hacer muchísimos esfuerzos para que se saquen los caballos dentro del recinto de Almería y los niños vuelvan otra vez a ver caballos y promueva eso, crea afición. Vale, buscando quizás un término medio, si no puede ser por el centro de Almería, lo que es el paseo hasta Puerta Puchena, o si no, en este caso, no es atractivo verlo en el recinto ferial, quizás el antiguo recinto de la feria podría ser un buen sitio. ¿También se ha planteado por ese lado al ayuntamiento? Pues tenemos varias cositas. Este año, por ejemplo, sí que hemos conseguido hacer un primer paseo el día de la inauguración de la feria, el primer domingo de feria, después de muchísimos años en Almería, yo no sé la de años que hacía que no pasábamos. 17. Pues 17, Carlos Padre, ese tiene mucha muy buena memoria. Hemos conseguido que nos permitieran hacer un desfile y como inaugural del paseo de caballos, aprovechando el primer domingo de feria. Uh-huh. Y bueno, el antiguo recinto ferial, pues pasa lo mismo. Tenemos que convivir también con otro tipo de actividades, con el Parque de las Familias que está por allí, ¿no? Es el que te refieres, sí. Esa zona que te refieres. Entonces es muy difícil. Es difícil compatibilizar muchas veces el tema de andar con los caballos por la ciudad. Y más, como dice Carlos, en una ciudad en la que no hay mucha tradición del mundo del caballo. Es, por ejemplo, súper normal por Córdoba, por pleno centro de Córdoba, ver a la gente montando a caballo un fin de semana. Otra mentalidad, otra infraestructura, cambian muchísimos matices. Tenemos imágenes, precisamente, que podemos recoger y ver en la página de Facebook con ese nombre, con el nombre de Amazonas y Jinetes. Yo aquí me surge la pregunta, si a las chicas se le pone el nombre de Amazonas, a los jinetes, ¿qué tal, por ejemplo, ponerle a alguien, seguramente habrá hecho un tormenta de ideas, no sé, gladiadores o legionarios, en fin, ya puestos a poner, digamos, porque lo de Amazonas, ¿cómo surge? Amazonas es que el femenino del jinete, es el femenino de la persona que monta caballo, es que nos denominamos así. Supongo que viene de la antigua Amazonas, de la zona de América, que eran mujeres que montaban a caballo, y desde entonces también. La mitología y desde entonces, efectivamente, y desde entonces a las mujeres que montamos a caballo, pues se nos denomina Amazonas, o sea, es que es así. Todas las mujeres son. Pero bueno, la hípica tiene una peculiaridad con respecto a otros deportes. En la hípica no hay categorías de señoras,
y de señores, como puede pasar en balonmano. En balonmano puede ser femenino, puede ser masculino, equipo femenino, masculino. La hípica no, en la hípica entramos todos juntos. Si hay algo que tiene la hípica de bueno es que vamos todos... ¿No hay Benjamín, senior y cosas de eso? Sí, por categoría de edad sí, pero por categoría, por sexo no. No hay discriminación, ahí competimos Amazonas y jinete al mismo tiempo que caballo y villegua. O sea que... En una de nuestras ediciones de Vive Almería tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable de la asociación ANDA y de esa cercanía que tienen los chavales con los animales. Y una de las terapias que existe, por ejemplo, a la hora de tratar a los chavales con cierta dificultad, digamos, cognitiva o de motricidad, es a través de los caballos. ¿Existe esa empatía? Digamos, los caballos pueden transmitir y reciben con agrado esa facilidad, digamos, de acercarse a ellos y de que tengan ese punto de enseñanza. Los caballos también nos enseñan. Sí, sí, bueno, aparte nosotros llevamos ya, me parece que son más de 14 años, desde el año 1999-2000, trabajando para el Patronato Municipal de Deporte en un programa de hipoterapia con todas las asociaciones y colectivos de que hay en Almería. Es un programa totalmente gratuito para esos colectivos, en los cuales llegan, toman contacto con los animales, lo disfrutan, entre comillas, como animal para montarlo, en este caso para beneficios físicos, y también lo usan como animal para modificaciones de terapia, sobre todo en comportamiento de algún tipo de niño o no tan niños que suelen tener problemas psiquiátricos. Entonces llevamos muchos años. Y además el Ayuntamiento de Almería es pionero en este tipo de programas y realmente va muy bien, funciona muy bien. De hecho, se sigue desde hace tantos años, se sigue haciendo. Con lo cual, otra de las ventajas añadidas al hecho de poder acercarse al mundo del caballo, la hipoterapia, que era la expresión que yo estaba buscando, precisamente ese atractivo en cuanto a lo terapéutico que resulta estar con los animales, y en este caso con los caballos, porque transmiten esa tranquilidad también. Pues los beneficios son físicos y son psíquicos. De los dos, físicos, porque la equitación en sí, simplemente el hecho de mantenerte en equilibrio encima del caballo, supone movilizar una serie de músculos y trabajar una serie de músculos que verdaderamente luego son, evitan espasticidades en niños con problemas neurológicos, controlan las espasticidades, mejoran el equilibrio, tanto el vertical como el horizontal. En los pacientes con paraplegia, el movimiento que le falta en la cadera, el movimiento del caballo al paso es exactamente igual que el que puede hacer un humano o una persona cuando hacemos las personas al caminar, y entonces refuerzan todas las musculaturas y es un beneficio magnífico para ellos. Y luego a nivel psicológico, el contacto con los animales ya sabemos que es algo que se utiliza con otro tipo de animales. Hay terapias con otro tipo, con otros animales. Crea confianza, son relaciones de confianza. Y sí, además lo usan como normalmente los terapeutas usan lo que le gusta de montar y cepillar a los caballos como chantaje cognitivo para obtener y modificar conducta a algún tipo de niños con problemas y trastornos psíquicos. O sea, que es muy completo. El problema es siempre lo mismo. Cuando alguien viene con un problema, aparte de necesitar el caballo, que lógicamente es el protagonista en este caso, o la herramienta necesaria, necesitan colaboradores, necesitan que estén pendientes, necesitan un monitor, necesitan también que esté un psicólogo, necesitan que esté un fisioterapeuta. Entonces, muchas veces todo eso es lo que lo hace más difícil. Entonces, claro, muchas veces no está a mano de todo el mundo poder hacer, pero bueno, hay una opción económica y gratuita que es la del patronato. Entonces, pues funciona, realmente funciona muy bien. Pasa que, claro, para obtener o modificar, para conseguir cualquier tipo de beneficio, no solamente te vale con que vaya un día y monte una vez a la semana o esté un rato, realmente tienes que montar mucho más. O sea, esto no es cuestión de media horita, una vez a la semana. Pero claro, hasta cierto punto el esfuerzo y el grandísimo esfuerzo que se hace, pues se le hace que le ayudemos por lo menos en la parte que podemos a todos los niños. Bueno, uno de los motivos por el que hemos traído aquí a tanto a Justi como a Carlos es que aquí indagando en la página de Facebook, que precisamente lleva su nombre, Club Deportivo Enganches Amazonas y Jinetes de Almería, pudimos descubrir el cartel en el que habla de un evento inminente. Un cartel que ha modificado un poco nuestro plató, ese cartel que tenemos precisamente ahí detrás, y que habla precisamente de este,
de este encuentro, el cuarto encuentro Interescuelas Ayuntamiento de Almería. Qué importante, ¿no?, la colaboración del Ayuntamiento para un evento como este. Sí, es un evento que llevamos, como lo dice, 4 años ya realizándolo, en el que normalmente están solicitando, se le piden y se le solicitan a todos los centros hípicos, a todas las escuelas de equitación de Almería, simplemente la aportación de alumnos, es decir, que para que vengan a colaborar y a participar, para que los niños se lo pasen bien. En este año hemos modificado el programa que teníamos, que no solamente lo hemos hecho de doma clásica, sino que hemos metido también, digamos, caballos de más competición de alta escuela y de doma vaquera. Pues en fin y al cabo, el deporte base, sobre todo para los niños, que son los participantes en la mayoría en este concurso, es realmente muy importante porque es lo que hace que promueva la afición al mundo del caballo. El Ayuntamiento lleva ya 4 años participando en este, digamos, en este programa, el Patronato Municipal de Deportes, y realmente pues está siendo efectivo, porque en las 1 o 2 sesiones que hacemos al cabo del año, 1 o 2 concursos que hacemos, hay muchísima salida a pista y muchísima participación de todos los centros y aparte de los de la Escuela Indaliana también. Le recordamos a nuestros espectadores y refrescamos la memoria que es este día 15, el próximo 15 de noviembre, y que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre en Pechina. La entrada es gratuita, está todo el mundo invitado, pasaremos un día estupendo en contacto con los animales y bueno, y manejándonos en la competición, y se pasa un rato muy agradable y está todo el mundo invitado, vosotros también, claro que sí. Un día de convivencia y un día deportivo unido en ese espacio y con los animales, que es precisamente con los caballos con los que se crea ese vínculo, que es un deporte distinto. Normalmente en los deportes el deportista depende de sí mismo y bueno su entrenamiento es con él mismo, aunque sea formando parte de un equipo, pero la hípica se distingue porque es una relación con el animal. El jinete y el caballo tienen que estar de acuerdo y son compañeros de equipo. Eso sí son, por eso se utiliza mucho la palabra binomio cuando nos presentan en los concursos para salir el binomio formado por el nombre del jinete y el nombre del caballo, porque verdaderamente tienen que tener una conexión y un acuerdo, que si alguno de los dos no está de acuerdo, las cosas no salen. Naturalmente. Lo difícil es eso, porque con una bicicleta, la bicicleta hace lo que tú le dices. El caballo a veces te dice, por aquí no. Naturalmente. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Si es que en este caso lo hemos dicho ya prácticamente todo, con lo cual ya les invitamos a que puedan ver y conocer de cerca este interesante mundo que es el de la competición y de la convivencia con los caballos. Justi, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esperaremos contar también con más participantes y tal en próximas entrevistas, pues para conocer de cerca tanto la escuela como el club, que es importante a la hora de acercarse a este difícil mundo. Digo difícil porque aquí en Almería no hay demasiada tradición, pero por lo menos que se va abriendo camino poco a poco. Gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros pasamos a otro mundo que tiene que ver con la competición, que es en este caso el segundo Cross Mar de Pulpí. Se va a llevar a cabo el próximo 14 de noviembre, comenzará a las 4 de la tarde y está dirigido a distintas categorías, empezando por Benjamín y Prebenjamín y llegando, pasando por cadete, juvenil, infantil y categoría absoluta. El cross que presentamos esta mañana va totalmente en la línea que venimos trabajando desde la Diputación Provincial de Almería. Nosotros a lo largo de todo el año venimos potenciando los encantos de la provincia, venimos potenciando esos encantos de la mano del deporte y se vienen organizando distintas actividades deportivas en la provincia de Almería y en la costa, pues como no puede ser de otro modo, también se organizan distintas actividades deportivas y la mayoría de ellas se organizan en el verano, que es cuando más demanda hay de estas actividades. El objetivo que venimos persiguiendo es sacar estas actividades de la temporada alta y, como vemos, este cross que presentamos esta mañana pues se organiza en el mes de noviembre, una fecha en la que los turistas no suelen venir a disfrutar de las playas, y por eso este cross tiene doblemente un interés especial, ya que aparte de fomentar el deporte, pues también da a conocer nuestra provincia y da a conocer nuestra costa almeriense. Animar a todo el mundo a que venga, porque como bien ha explicado Ángeles, puede participar cualquier persona, desde prebenjamines hasta la categoría absoluta, simplemente necesita
tener la salud necesaria, el estado físico para poder concluir la distancia de su categoría. Y nada, pues que le animamos muchísimo a que vengan a Terreros, a San Juan de los Terreros, y si aquellos que puedan y tengan el privilegio de poder pasar ahí el fin de semana, aprovechen para ver nuestras playas, darse una vuelta, porque este circuito está enclavado en un entorno natural espectacular. Merece la pena ir allí por participar y por disfrutar del entorno de donde está situada Mar de Pulpí. Se están realizando unas inversiones muy, muy importantes con el objetivo final y diría que a corto plazo de convertir San Juan de los Terreros, Mar de Pulpí, en un referente deportivo a nivel nacional. Gracias a unos contactos de deporte internacional, grupos de deportistas de Noruega, Suecia, que están reforzando un poquito la apuesta y nos están ayudando también a concretar esos proyectos. Sin más, agradecer también el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y los diversos sponsors que tenemos en la prueba, que hacen posible que al finalizar la prueba cada corredor tenga su bolsa y su obsequio y también haya un avituallamiento para poder descansar y tomar un refrigerio. Bien, y entramos ya en la recta final de nuestro espacio con otra información más que tiene que ver en este caso con los cuentos interculturales y la entrega de premios de estos cuentos que tuvo lugar en la Diputación de Almería. La Diputación Provincial de Almería viene realizando proyectos de sensibilización en el ámbito de la diversidad cultural en la provincia de Almería, consciente de que nuestra realidad demográfica requiere atención y esfuerzos para conseguir una convivencia mucho más armoniosa. Ten en cuenta que en la provincia de Almería hay más de 100 nacionalidades, convivimos con más de 100 nacionalidades en toda la provincia de Almería. El Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación Provincial realiza proyectos en el ámbito de la inmigración para favorecer la sociedad intercultural, la inclusión y para prevenir actitudes discriminatorias. Entre estos proyectos, el concurso de cuentos interculturales constituye un espacio muy importante de convivencia, de socialización, de sensibilización y fomenta una sociedad mucho más abierta y más plural, por ello una sociedad mucho más intercultural. Esta medida de sensibilización tiene como finalidad, a partir del lenguaje de los cuentos, mejorar las capacidades de comunicación y creatividad para escribir cuentos que ayuden a transmitir valores sociales que permitan desde el conocimiento de las culturas del entorno avanzar hacia una sociedad intercultural. Esta iniciativa va dirigida a toda la población, pero de un modo muy especial a los centros educativos, ya que constituyen un espacio muy importante de convivencia y socialización entre la diversidad y donde comienzan a participar en los procesos de sensibilización. Quiero felicitar a la Diputación por la sensibilidad de un tema muy complejo, sobre todo en estos momentos en que Europa vive convulsionada por la llegada de un montón de gente que solamente ansía y aspira a vivir o sobrevivir, que es el tema de las migraciones. Doy muchas gracias y felicito a la Diputación por este certamen, porque como le decía al diputado, no es solamente el eco llega a la provincia de Almería, el eco llega más allá, y este es mi caso. También quiero felicitar al jurado, felicitarle, darle las gracias por haberme elegido mi trabajo, y quiero dar la enhorabuena a todos los premiados y sobre todo a los escolares, porque es la semilla, como bien decía mi compañero premiado, en el futuro. Y nada más, muchísimas gracias y ha sido un placer y un honor.
Y finalizamos este espacio con la agenda, como siempre, con el repaso de los eventos, los acontecimientos que podemos encontrarnos en la página web, en este caso del Ayuntamiento de Almería, en el área de cultura. Podemos observar precisamente lo que tiene que ver con los eventos más próximos en el tiempo, como por ejemplo la Milonga Flamenca el próximo día 6, MBIG en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, el teatro, y también Tarzán el musical el día 8, ya próximamente, también Aguas Tranquilas, la proyección de cine en el Teatro Apolo, y el dúo Shakespeareans en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes, una composición de clásica y ópera, y finalmente el día 13, Madame Butterfly, ópera clásica, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Cambiamos de tercio, nos vamos con la página web de la Junta de Andalucía, que propone las siguientes ideas para estos próximos días, como por ejemplo los días del 2 de octubre hasta el 13 de noviembre, Auditorio Municipal Maestro Padilla, con los espectáculos también en el Otoño Cultural de Almería hasta el 27 de diciembre, el Cuentacuentos, Cuentos para Crecer Feliz, el 14 de noviembre, y el 28 de noviembre, Cuentacuentos, Placeres de Música. Y nos vamos ahora hasta el auditorio de Roquetas de Mar, con el que podemos ver los siguientes espectáculos para el próximo día 14 de noviembre: Sofocus Plus, Fabiola Toledo, Elisa Matilla, Tete Delgado y Ana Obregón. El día 15 de noviembre, El Libro de la Selva, Las Aventuras de Mowgli. Y el 20 de noviembre, el ballet La Villa Durmiente, Russian Classic Ballet. Y con el repaso de los eventos en las diferentes páginas, ya damos cierre a nuestro espacio, no sin antes despedirnos con unas imágenes. En este caso nos vamos hasta el Museo de Doña Paquita en la Casa Vasca, ya saben, en los inicios de lo que viene a ser el Paseo de Almería, una composición, en este caso de diferentes obras pictóricas y de escultura que pueden visitar precisamente ahí, en el Museo Doña Paquita. Por nuestra parte, nada más. Gracias por su atención y hasta pronto.